Hola, qué tal. Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Essi García. Muchísimas gracias. Triatlón de La Habana este fin de semana aquí y tenemos declaraciones exclusivas de José Carrasco, su director internacional, al colega Duane Hernández. José Carrasco, organizador internacional del Triatlón de La Habana, ¿cómo marchan los preparativos de esta edición? Bueno, eh, bien en cierto modo, pero también con mucha atención. Son los días quizás de, de todo el año que llevamos trabajando, pero los más complicados, donde todo tiene que quedar eh, bien atado para que no haya nada que improvisar el día de la competición. Tienen presencia internacional y sobre todo figuras renombradas, incluso una campeona olímpica. Yo creo que es un privilegio para, para esta edición que, que venga una campeona olímpica. Hombre, para nosotros como organización es fantástico, ¿no? Y que, que una campeona olímpica como la americana haya decidido venir aquí a La Habana, pues eso nos dice ¿no? que lo, todos los años que empezamos en ese 2015 hasta hoy hemos hecho un buen trabajo. Trabajo gracias al esfuerzo de tantísimas personas de fuera de Cuba y, y todos los organismos cubanos que se han volcado con este evento que, que afortunadamente ya está más que consolidado. Hasta este momento, ¿cuánta presencia internacional tienen garantizada? ¿Cuántos países? ¿Cuántos participantes en general? Eh, no, no te podría decir exactamente el número, pero estamos por encima de los 400 participantes, por encima de los 32, 32 países participantes. Entonces, bueno, estamos en una tónica eh, de crecimiento lento, porque es verdad que la situación global, no solo la de Cuba, es complicada a nivel turístico, sobre todo es para los participantes populares, pero la participación élite es la mejor de todas las ediciones. Nuevamente estará Marisol Casado, Presidenta de World Triathlon. ¿También es un reconocimiento a este evento que se consolida año tras año? Claro que sí. Bueno, Marisol es alma mater ¿no? de, de este triatlón. Desde que yo empecé en el año 2003, eh, 2013 a, a planificar este evento con la Federación Cubana, Marisol ha estado ahí empujando, empujando. ¿no? Y, y este que será su último año porque ella misma se… Se puso un, un límite de mandato, no continuará el año que viene dentro de la Federación Internacional de Triatlón, sí continuará en la ejecutiva del COI y, y qué mejor, ¿no?, de tenerla aquí para eh, recibirla con todo el cariño y amor que, que se merece. ¿Optimista entonces José Carrasco con esta edición y con que todo pueda salir bien? Optimista, sí, preocupado también. Es decir eh, eh, La preocupación ahora, la tensión para mí es, es máxima, no, no sabría describir porque eh, lo que comentaba al principio, ¿no? tener todo perfectamente entrenado para que no haya ningún tipo de error, pues, pues te lleva a que ahora eh, estemos todos trabajando en esa línea. En Cuba de Visión Deportes estamos hablando de baloncesto Luis Alberto Izquierdo. Una buena demostración del equipo cubano, uh -huh. pese a jugar con solamente siete hombres ante una potencia uh -huh. como Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Bueno, primero consideraciones de este partido y después, ¿qué puede pasar este domingo ¿no? en el partido de vuelta? Sí, saludos para ti, los televidentes, Luan. Yo no sé si decirte que siento que la afición amante del baloncesto uh -huh. en de nuestro país está más complacida. Con esta situación que presentó Cuba de siete jugadores, digo, no, no los siete jugadores, sino el, el resultado, comportamiento, resultado. el comportamiento, ah. la actitud que tuvo el equipo, que otras veces cuando ha presentado equipo completo. Y eso, primeramente, a mí me da la impresión de que lo provoca definitivamente la llegada de Reinaldo García, como organizador, hombre de experiencia, con elementos de la Liga de Argentina, de la Liga de México, en Japón, que está jugando. Además, un hombre que lo dimos en algunas ves aquí en el programa optó por el draft de la NBA aunque no fue escogido es decir que es un hombre que tiene un camino largo y bueno para la necesidad del equipo de un jugador base y lo puso de manifiesto frente al equipo de Estados Unidos de la actitudes del elenco con siete jugadores a mí me parece que es la que debe caracterizar siempre la que ha caracterizado siempre al deporte cubano y la que en los últimos años no estaba dentro del equipo de básquetbol en el sector varonil y ayer sí o sea, en el juego del jueves eh, tuvo un gran comportamiento. El equipo, desde el punto de vista deportivo y de actitud también, ahora. Más, más un cambio de dirección técnica. Correcto, también. Un director que debutaba. O sea, debutaba con este equipo, porque aunque tiene experiencia en una buena cantidad de años, a este nivel y con un equipo como este todavía no había podido dirigir un evento importante. Con cambios tácticos importantes también. Claro, y jugadores que vienen con una mentalidad que hay que ir aglutinando. Y positivo, indudablemente, ya. este Ahora, primer comportamiento, porque siempre un partido inicial es difícil. Como visitante y ante un equipo como Estados Unidos, más difícil aún. ¿Por qué tenía siete hombres Cuba? Lo han preguntado mucho, a pesar de que se ha explicado. Sí, eh, bueno, hay dos jugadores que no que están en Argentina que no le dieron la visa para jugar en este, en este torneo. Hay otros dos que ya. ¿Quiénes no fueron los dos de Argentina? Eh, Bombino y mm -hmm. Chacón. Correcto y dos jugadores que tenían problemas de documentación, Howard San Ross, uno de los debutantes, importante, además Yo equipo. te diría muy importante, hay que mencionar a este jugador en grado superlativo. Fíjate que tiene una experiencia en varias, yo te diría que en casi todas las importantes ligas del continente europeo ha jugado en Rusia, ha jugado en Alemania, jugado, está jugando en España, eh, jugó también en Grecia, en Italia, en fin, tiene una experiencia tremenda y es un jugador con una vocación defensiva que a este equipo le hace falta. Y bueno, el caso de Joanki Mencía, que se ha superado muchísimo como jugador y que está teniendo buenos números en esta primera incursión. Estos en, dos por documentación. Por documentación. Y el otro caso, bueno, uno de los jugadores que integraba el equipo inmediatamente a, a la llegada abandonó la delegación y por eso solamente ya. pudieron participar siete jugadores. ¿Qué podemos esperar este domingo? Bueno. Cinco de la tarde, hora de nuestro país. Mira, Luján. Si equipo con, completo. Sí, si con siete hombres. Equipo completo. Claro. Sí si con siete hombres, jugando como visitante en estados unidos contra estados unidos y además un primer encuentro, ahora como un club, en la ciudad deportiva, con equipo completo, con el apoyo del público, pues qué podemos esperar? yo te diría que hasta una victoria. Eh, la calidad de este equipo norteamericano, si cuba con siete, le hizo esa fuerza. con doce y jugadores muy importantes, porque estamos hablando de que dos, de esos, la calidad. claro, dos de esos jugadores que no estuvieron en estados unidos, deben ser regulares. Howard San Rojo y Joaquín Mencía. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que Cuba luche por la victoria, porque además este equipo norteamericano es lo que presenta más o menos el nivel que casi siempre presenta en este tipo de competencias, donde incluso Cuba hace unos tres años aproximadamente en México estuvo a punto de ganarle, hasta los últimos segundos estuvo muy cerca Cuba de ese equipo norteamericano y es un nivel más o menos parejo. Y Cuba ahora es superior a que ya. presentó en aquella ocasión. Así que eh, lo importante es que el público vaya y apoye a la escuadra nacional porque me parece, ya lo dijimos hace algunos días, este debe ser el mejor equipo en una buena cantidad de años que ha presentado el baloncesto cubano en eventos internacionales. Muchísimas gracias, buen fin de semana, esperemos lo mejor de nuestra selección. Para ti los televidentes. Cuba tiene buenos resultados en materia de arbitraje en el más universal de los deportes. María Dolores Saez Arbenteros, al frente de este departamento en la Asociación de Fútbol de Cuba, nos actualizó en exclusiva sobre la labor de los árbitros cubanos. María, ¿cómo, cómo es la salud del arbitraje en el fútbol cubano? A ver, en estos momentos la salud del arbitraje en el fútbol cubano está en muy buen momento. Ahora mismo tenemos 18 árbitros internacionales, los cuales están involucrados en los diferentes torneos que se están realizando a nivel del área de CONCACAF. En el caso del fútbol 11 tenemos un total de 12 árbitros internacionales y en el fútbol sala playa tenemos un total de 6 árbitros internacionales. En estos momentos los eventos que se están realizando a nivel de CONCACAF son en el caso del Fútbol 11, donde tenemos involucrado en estos momentos siete árbitros, tenemos en este caso cuatro hombres y tres mujeres que están participando en diferentes torneos eh, de National League, eh, Camino a la Copa de Oro Femenina, eh, Cari la Copa del Caribe. Ahora mismo, eh, hace dos días, el árbitro internacional Yadir Martínez Pupo y el árbitro internacional Lionel Romero estuvieron involucrados en la, en la medalla de bronce de la final de la Copa del Caribe. Y tenemos el caso de las últimas designaciones que tuvieron las muchachas fue el caso de Elizabeth, de Ibe Santiago Rodríguez y Zuleimi Linares, Ay, que tuvieron en Bahamas en un torneo de la Copa, del camino a la eliminatoria de la Copa de Oro, que se será en Estados Unidos en el próximo mes de febrero. Y tenemos el caso de Angélica y Nereida, que también, y, y Janes Rodríguez, de la, que también son hábitats internacional, internacionales. Que estuvieron involucradas en, también en el camino a la Copa de, de Oro Femenina de la CONCACAF. ¿Proyecciones del arbitraje cubano para 2024? Bueno, el, las proyecciones del arbitraje cubano para el 2024 tenemos eh, continuar eh, preparando a los árbitros para los diferentes torneos nacionales y que nuestros árbitros internacionales se mantengan insertados en los diferentes torneos del, del, del área de la CONCACAF. Y, para promocionar el arbitraje cubano, cómo se está desarrollando, y en caso de los árbitros noveles o árbitros que se quieran incorporar en el arbitraje, es realizar diferentes clínicas, diferentes eh, cursos en las diferentes provincias del país para que aumentar el nivel del arbitraje en el país. <music> Y seguimos en Cuba Visión Deportes a través de Cuba Visión Internacional con señal al aire por este canal y también Canal Caribe. Tenemos la oportunidad ahora de conversar con Rolando Ruiz Pedreguera, presidente de la Federación Cubana de Natación. Bienvenido. Obviamente. Le agradezco que esté en nuestro espacio porque ha venido casi que del aeropuerto a nuestro programa Cuba Visión Deportes después de participar en el Mundial de Deportes Acuáticos. Precisamente, vamos a evaluar porque fue el cierre del clavado para los Juegos Olímpicos de París. Y realmente, ¿cuáles son las clasificaciones más cercanas que tenemos en, en este sentido? Un saludo a los televidentes y los radioyentes. Este, como dice, acabamos de llegar con el polvo del camino. En la clasificación del clavado prácticamente es casi un hecho, es decir, están bastante en buen en, en buena posición con relación a lo que nos pasó en Tokio, que, que a quedó casi en punta ahí y al final no lo logró. Tenemos como máxima posibilidad el caso de, de Prisis en el trampolín de tres metros, que se ubicó en la en la, que pasó a la semifinal, primera vez que una clavadista femenina pasa a una, a una semifinal en un campeonato mundial. Eh, un importante resultado. Quedó en el 13 y después entonces en la semifinal eh, regresó al 16, pero que le da la posibilidad de, de tener grandes opciones de clasificar. En las cuentas que sacamos nosotros, que es bien compleja porque predominan la, la actividad de los clavados sincronizados, los que practican el individual y, y, y sincronizados a la misma vez, que van sumando o van restando, ella tiene una posición 31 en el peor de los casos y clasifican 34. Esto es para los tres metros. Para los tres metros. Inclusive Tuti, que quedó en el lugar 20, eh, me da en la cuenta... Poniendo también esto en el 34, es decir, que está en, 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 en posición de clasificación también en los tres metros, con posibilidades. Menos que ella, por supuesto, porque claro. quedó detrás. Algo histórico, dos clavadistas cubanas dos, en una, en una en misma una, prueba en unos Juegos Olímpicos. Histórico, de verdad, porque además yeah. hace tiempo que no llevamos atletas femeninos a, a los Juegos Olímpicos. En la plataforma también están en 34. Uh -huh. ...es decir, en la plataforma quedan el 34... ...a pesar de quedar en el 19... ...porque son más la cantidad de atletas que repiten... Eh, ...que no repiten mejor dicho y entonces corren lugares... ...estás hablando de la Tuti... ...de la Tuti... ...es decir que estaría en dos pruebas en los Juegos Olímpicos... ...puede estar en dos pruebas... ...excelente... ...en sincronizado... ...¿hay alguna opción? <laughs> ...ninguna... Uh -huh. ...no porque no participamos en sincronizado... ...no tuvimos ni, ni siquiera en Fukuoka ni ahora acá... ...por eso, no hay ninguna opción de, de, no de ninguna variante... ...y opciones es solamente esperar a que los países que vayan a participar determinen cuáles son su, su estratégicamente su, su sin embargo en masculino había una opción de clasificación olímpica ¿Qué pasó? Yo, yo pienso que era la más real, la más la más así que podía haber con, con Char, Charlie y Carlos Daniel que, que bueno no parece que la presión o la yo pienso que fue técnico táctico más que todo lo que no fluyó a la hora de la competición porque te digo que la tenía bastante, pero bastante, mucho más fácil que ella. ¿Ya que no hay variante? Ya no tiene. Ah, la matemática ya no tiene, porque sí, 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 no es, da que, nada. es que falló casi cinco saltos de los seis. Ya. Es muy difícil, perdió casi en uno más de 40 puntos y por, por 30 puntos no clasifica. Es decir, que perdió en un solo salto nada más casi 40 puntos. Y fue mucho, mucho lo que se perdió ya. ahí. Desde el punto de vista de la natación, quizás no fueron los registros esperados. ¿Cómo está este tema? La participación de ellos prácticamente en este evento fue participar porque es un requisito indispensable participar en Fukuoka y en Qatar para poder optar cuando vayan a hacer las marcas B ahora en el Mare Nostrum para poder acumular puntos y lograr la clasificación ya sea por Guaycar o ya sea porque la logren con la, con la puntuación de, de una marca que en realidad quien más cerca la tiene es el ISBET, ¿no? ...pero el ISB por ejemplo no opta en esta ocasión... ...por una marca B para los Juegos Olímpicos... ...para ir como Huaycar... ...porque ya fue a dos Juegos Olímpicos como Huaycar... ...entonces ya no tiene la opción de hacerlo... ...tiene más opciones Andrea y Rodolfo... ...Rodolfo la tiene un poquito más difícil... ...porque Rodolfo prácticamente tiene que romper... ...su récord personal de los 1500... ...para poder acceder ya. a la puntuación que lo debe llevar... ...y Andreita debe bajar de los dos minutos... En los 200 metros libres. Ella compitió ahora aquí en espalda porque, por un problema técnico, no le permitieron competir en el libre porque no habían dos atletas con más casa. ¿Ve? Y entonces, eso por requisito no pudo competir en el evento que ella quería y lo hizo para participar. Uh -huh. Como tal, en la espalda. Entonces, Andrea Becales y Rodolfo Falcón son las opciones más claras de Cuba para, para París. Yo pienso que también el Ibe la tiene. Porque IBE no puede ir por Huancar. No. El ISBE tiene que hacer su marca A, pero bueno, el ISBE tiene un 1,58, 1,57,15. ¿No está duro eso para él? Sí, ella, está durito, este pero bueno, y está ahora en la beca en Francia. El ISBE llegó, es digno de destacarlo, llegó ahí un poco eh, desajustada desde el punto de vista emocional. Uh -huh. En la beca no le había ido muy bien con la relación con el entrenador francés que o el entrenador que estaba en la escuela de Francia. Como tal, habían sus incongruencias ahí, se, nos reunimos con el entrenador, con ella, ella un poco que lloró y todo, eh, conocemos a Lulu, que Lulu es de, de buen carácter y, yeah. y apretó las clavijas y logró, inclusive ahora ella estaba muy contenta porque ayer me llama y me dice, el entrenador está muy contento, dice sí. que se siente que la, la conversación fluyó muy bien, oh, y bueno. que ha, ha causado buen impacto en el, en el caso de ella y que está entrenando con tremenda... Actitud, inclusive ella se fue el domingo, como ella volaba directo a Niza, porque es donde está, en, en Antibes, que es donde está ella, la escuela fina, es decir, la, la beca fina, y ahí entonces ella entrenó el mismo domingo, ella voló, son cuatro horas, llegó a mediodía y en la tarde entrenó, y dice que con tremenda disposición, y hasta el día de ayer, hasta bueno. ahora, parece que quiere buscar la, la bueno, clasificación pues, con... a todo el otro. Casi una actuación histórica para París en cuanto a clasificaciones para el clavado cubano y esperanzas de tres posibles clasificados también para París. Cerramos nuestra conversación. Gracias. Tenemos que esperar a, a, a junio para el clavado. Junio es la, la clave. Aunque ahora en dos semanas dan un primer Ajá, un impulso coro. que dicen que, que ya ese es inviolable. Pase lo que pase, eso está en clasificación. A lo mejor ya se llega a la nota. A lo, mejor, ya llega a la a lo mejor llegan por lo menos dos de, de las clasificaciones, está pienso bien. yo. Te agradezco. Gracias. Seguimos en contacto. Bueno, continuamos. Los luchadores chilenos realizaron una base de entrenamiento en Cuba previo al Torneo Panamericano y al Clasificatorio Olímpico. Antes de partir a estos eventos, nuestro canal conversó en exclusiva con el cubano Erasmo Llanes, jefe de entrenadores de la lucha libre del país austral y con el luchador greco-romano de origen antillano Yasmani Acosta, quien buscará su pasaje a París 2024. Erasmo, ¿qué representa para ustedes estar aquí en una base de entrenamiento con los luchadores cubanos? Es muy importante para nosotros este, esta base de entrenamiento debido a que, como se sabe, eh, Cuba tiene un gran nivel en la lucha, tanto libre como greco-romana y también en el femenino. Por lo tanto nosotros eh, en esta preparación aumentamos mucho el nivel de, de entrenamiento y el nivel competitivo, entrenando con los mejores, uno de los mejores escuelas de lucha del mundo. Y tiene bastante protagonismo porque los principales entrenadores de Chile son cubanos, yo creo que de una forma u otra la escuela cubana está representada en, en el país austral. Así es, la escuela cubana está representada y se han logrado resultados eh, a nivel panamericano, a nivel suramericano, incluso a nivel mundial con los atletas de, de Chile. Con los entrenadores que hay ¿Cuál es el propósito de la lucha libre chilena para el Panamericano y para el clasificatorio olímpico? Nosotros tenemos un grupo de atletas que son jóvenes, que los comenzamos nosotros a trabajar con ellos, pero que han venido aumentando su nivel y pensamos que van a luchar bien en el, en el campeonato panamericano y también en el clasificatorio. Entonces se mantendrá estas bases de entrenamiento con Cuba que siempre aportan a, a, la, a la lucha chilena. Sí, desde luego que sí. Incluso ya está proyectado para, la, para los Juegos Olímpicos, que los atletas cubanos. Eh, chilenos entrenen con los atletas cubanos aquí en, en Cuba. Yasmani, ¿qué representa para ti estar aquí entrenando con, con los cubanos rumbo al Panamericano? Eh, nada, es una oportunidad muy grande. Eh, en Chile tengo déficit para entrenamiento, entonces es muy importante tener una para entrenamiento que, que te exija y te mantenga preparado al 100%. Así que para mí esto es un lujo estar aquí. ¿Cuáles son los retos de Yasmani para el Panamericano y para el clasificatorio olímpico que viene recientemente? O sea, como meta siempre metazo lo más alto. Para poder rendir al máximo eh, Bueno, para no ir a buscar la medalla de oro Sin arriesgarme mucho a una lesión Porque lo más importante es el clasificatorio Que van a ser como unos siete días después Entonces lo importante es estar clasificado A los Juegos Olímpicos, es la prioridad eh, ¿Qué representa para ti entrenar con, con Pino? ¿Entrenar con Mijaín? Que en algún momento fueron compañeros tuyos de equipo Y hoy te ayudan en esa preparación Y en busca de, de, de lograr ese objetivo Que es asistir a París 2024 Mira, eh, la verdad es un lujo Un lujo de estar con, con Oscar Está con Mijail, eh, está con Keddy, está con Pacheco. Eh, tengo, la verdad, que tengo cuatro parejas de entrenamiento de lujo, de lujo, eh, que en mi criterio son medallistas en muchos lugares, porque eran los cuatro. Así que para mí es un privilegio, un lujo estar con ellos aquí entrando. Para Chile también es un privilegio entrenar con el máximo nivel de la lucha cubana y eso increíblemente redunda en buenos resultados para la selección chilena. No, así es, así es. Eh, lo que importa es bueno, la solidaridad, como uno dice, y. Y apoyarse mutuamente. Así que las puertas de Chile están abiertas para los cubanos y la de Cuba también para Chile. Así que eso es lo que importa. Hablamos de béisbol en Cuba Visión Deportes. Rodolfo Durán, bienvenido. Gracias, Lugán. Un saludo. Bueno, continuidad de Pequeñas Ligas, etapa de semifinales este sábado. Exacto, sí, ya las semifinales de las Pequeñas Ligas, hubo un, un cambio en el, en el cronograma, inicialmente tenía previsto que se jugara una semifinal este fin de semana y la otra el próximo, uh -huh. pero yo creo que muy acertadamente las autoridades del béisbol decidieron adelantarlo para que la final no coincida con el inicio de la serie nacional, me parece algo bastante lógico. Y bueno, vamos a tener las semifinales este, este sábado y domingo, de ser necesario, porque el equipo que gane dos juegos el, en la jornada sabatina ya avanza a la siguiente ronda de, de las pequeñas ligas, o sea, ya a discutir el título. Vayamos. Eh, Vayamos, anfitrión, ante Santa Espíritu. Y se perfila como el equipo que debe llegar a la, a la final del, del torneo. Santa Espíritu, con muy buena actuación, ha logrado... En, tanto en el Club de Campeones como en las pequeñas ligas llegar hasta la semifinal y bueno, pudiera llegar también a, a la final claro. igual que lo hizo en el Club de Campeones. Y la otra es Pinal del Río ante Santa Clara. Pinal del Río-Santa Clara, Pinal, Pinal del Río, Río, Río es un club que eliminó a, al equipo de aquí de la capital en dos partidos muy reñidos que hubo en el beisbolito Juan Ealo el pasado fin de semana y bueno, va, va a ser el anfitrión de, del otro duelo. Noticias de la Serie Nacional. 9 de marzo comienza la temporada, está ratificado y el día 6 será el Congresillo. 32 jugadores con 8 refuerzos Exacto. por equipo. Hay noticias que han trascendido durante esta semana, hay inclusive roster que se han anunciado ya en... Las primeras horas de la mañana de este viernes conocimos el roster de Mayabeque, Luján ya lo publicaron ya. Buen equipo. Buen equipo Mayabeque, eh, a pesar de que sufre baja con respecto a la temporada anterior, igual que otros equipos. Es que es que discúlpame, hasta este 23 de febrero tienen los equipos para anunciar. Para eh, anunciar. El 32 con 8 y ratificar o no, o cambiar, el día 6 del congresillo. Exacto, sí, tú puedes mencionar ahora 32 y 8 en la reserva, y el día del Congresivo alguno de la reserva, claro. incluirse dentro de los 32. Pero dentro de los que ya se robaron la arrancada, eh, está Mayabeque, que ya dio a conocer su nómina, eh, un equipo muy ofensivo, eh, con Alexander Pozo, líder de los bateadores de la Liga Élite, Yasniel González, Denis Laza, Jason Martínez, Lázaro Martínez, tienen la, la adquisición de varios jugadores de la capital que van a Mayabeque, Yuazán Guillén, uh -huh. Lázaro Ponce, el receptor, que va también para, para Mayabeque, Julio Rodríguez, un pitcher zurdo que tuvo industriales el año pasado y que inicialmente estaba en la rotación, también está en las filas de Mayabeque, o sea que es un equipo que, como el año pasado, sale entre los favoritos. Que pasa fue que no clasificaron que no que el año pasado, que en algún momento estaba casi que por hecha la clasificación Exacto. y de pronto ese equipo se desplomó y no clasificó. Y no clasificó. Y al final queda eliminado por el hecho de que pierde la serie particular con Camagüey, porque en realidad los dos terminaron con la misma cantidad de victorias y derrotas. También en esta semana, bueno, hay noticias de industriales. El hecho de que Yasmán y Tomás eh, se anunció por parte del mentor Guillermo Carmona que va a estar con el equipo desde el comienzo de la serie, el día 9 de marzo. Es algo muy importante para los capitalinos que este pelotero pueda estar con esta selección desde el mismo comienzo. Alfredo Rodríguez, un jugador que llegó a ser novato del año en la pelota cubana en el año 2015, que es de aquí de la capital, fue novato del año con la isla de la juventud. Se incorpora a las filas de industriales que tenía sus huecos en el infil con la salida de Jorge Enrique Alomá. También el, el anuncio con de rutina profesional, con, exacto, exacto, en las ligas menores. Eh, también el anuncio de que se va en definitiva a jugar en una sola sede, algo que eh, se veía venir realmente. ¿Qué pues, cosa es jugar en una sola sede? En eh, una sola sede quiere decir que juegas los cinco partidos frente a cada rival en el mismo escenario. Es decir, martes, miércoles, el jueves, jueves juegas al... en el latino, por suponer algo, no sé, Industriales matanza, Exacto. Descansa el viernes y sábado, y domingo sigue jugando Industriales Matanzas en el latino En el latinoamericano. Ah. Esa es la, la fórmula, la misma que se empleó el año anterior, lo que el, el cambio es que el año pasado... Eh, se jugaban los cinco partidos en cuatro días, muy atropelladamente, y había que jugar doble juego. Aquí ahora va a haber un margen mayor para los, uh -huh. para los equipos, porque son seis días para disputar cinco desafíos. Mejor el picheo. Eh, sí, o, lo, eh... o la posibilidad de rotación de picheo. Y bueno, lo otro es que Humberto Guevara, el jefe técnico, hizo algunas declaraciones importantes sobre el tema de lo que se va a perseguir con el tema de la, de la defensa. Me parece muy bien, pero el tema yo creo que va a estar supeditado al hecho de que se pueda jugar de día o de noche. Uh -huh. Va a ser muy difícil que lo que aspira la Comisión Nacional de Béisbol se pueda lograr si hay que jugar en horario de la tarde. Porque eh, uh -huh. si se juega en la tarde es muy difícil que usted entrene en la mañana y después acto seguido juegue. Y me parece que eso podría conspirar contra claro. todo lo que quiera hacer la Comisión Nacional en pos de que se mejore el tema de, de la defensa. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones. Volvemos sobre pequeñas ligas y series nacionales en la próxima semana, donde ya se debe conocer al menos todas las nóminas. Y, y quizás ya momentos. el calendario, me imagino que ya de manera... Ah, oficial. Hasta el 6 de marzo, hasta el 6 de marzo el Congresillo no se va a aprobar. Buen ah, fin de semana. Igual para todos. Por hoy ponemos punto final a nuestra misión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios: 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30, 18 y 30, hora de Cuba. Por Canal Caribe, 9 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o por, o por allá. allá.